Al destacar que la cuarta ola de contagios puede librarse, el secretario de Salud Jalisco, Fernando Pérez Aranguren, dio a conocer que en la octava región sanitaria existen solo 37 casos activos de COVID-19, gracias a la respuesta de la gente que acudió a vacunarse. Puerto Vallarta ha sido una de las ciudades que ha tenido una importante cantidad de casos. Sin embargo, hasta el momento, ahorita tenemos 87 casos nada más activos en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta ha sido la ciudad que comenzó con la vacunación de 18 para arriba y esto de alguna manera nos tranquiliza el hecho de que mucha parte de la población esté ya vacunada. En total, en el estado de Jalisco tenemos alrededor de un 79% de vacunación de al menos una dosis ya en todo el estado de Jalisco. Entonces, nosotros pensamos que la cuarta ola puede detenerse si todos ponemos de nuestra parte. Sin embargo, ante la presencia de la temporada del frío y las fiestas decembrinas, el riesgo de un mayor número de contagios es latente, de tal manera que el secretario de Salud hizo un llamado a no bajar la guardia. Agradecemos el que se haya vacunado, pero les pedimos que no bajen la guardia, que realmente tratemos de evitar lugares muy concentrados, tratemos de evitar lugares en donde se puede, no tiene una ventilación adecuada, impulsemos los espacios al aire libre y por supuesto el uso de cubrebocas no lo olvidemos. Y entonces la situación, creo que en esta ocasión sí tomamos con seriedad y responsabilidad individual cada uno de nosotros lo que hoy ya tenemos, creo que podemos evitar la cuarta. Y ante el incremento de contagios en Europa, el secretario de Salud Jalisco dijo que se deben redoblar las medidas por parte de las autoridades de sanidad internacional para evitar el ingreso vía aérea de pasajeros contagiados o, peor aún, de nuevas cepas provenientes del viejo continente. Bueno, aquí lo que es importante es que tenemos muy claro que el equipo que tiene que ver con la sanidad internacional tendrá un papel muy, muy relevante en la aplicación de los filtros y en la aplicación de todas las medidas sanitarias a fin de que podamos evitar que lleguen nuevas cepas, nuevos brotes y que podamos realmente tener nuevos contagios, ¿no? Tenemos la ventaja de haber tenido una importante vacunación, mas sin embargo tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo en los países en donde hoy el brote es muy alto, como son los países europeos. De acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco, en el estado existe poco más del 70% de la población mayor de 18 años vacunada contra el COVID-19, por lo que el riesgo de contagios es menor, pero eso no indica que la pandemia haya terminado. De ahí a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Señal informativa, Javier Frías.